paz, gloria sea el Señor. La practicamos ayer y yo creo que la podemos cantar hoy a capela, pero ya llegaron los micrófonos, así que vamos hacia adelante. Feliz jueves, familia, Dios me los cuide. Si usted tiene gozo en su corazón, yo solamente quisiera que pueda decir con nosotros un amén. Amén. Yo no sé si usted vino esta noche porque ayer el Espíritu le inspiró, porque es rutina o porque por alguna razón quiere traer a sus chicos, a sus muchachos. Yo sí sé que Dios te trajo y dice el Espíritu profecía que no hay nadie que llegue a un templo, a un lugar donde se va a hablar de Dios por casualidad o por compromiso. Siempre es porque el Espíritu Santo lo trajo, dice la pluma inspirada. Es nuestro deseo que en esta ocasión nosotros podamos declarar que si vinimos aquí es porque queremos hacer de Jesús no solamente nuestra roca eterna, no solamente nuestra guía, no solamente nuestro refugio, queremos hacer de Jesús nuestro todo. Familia, ayer nosotros cantamos este himno y lo vamos a rescatar hoy porque yo creo que con gozo, con ánimo y con alegría lo podemos tocar, podemos disfrutarlo y al final podríamos testificar de que estamos en gozo. Vamos a cantarlo. Eterna roca es mi Jesús, ¿les parece? Cuando diga la jefa. En este momento con el cántico Cuán Grande es Dios. ¿Y qué tal si nos ponemos en pie y lo cantamos juntos? ¿Les parece? Yo creo que es la oportunidad para decirle al Señor, cerrar los ojos y conectarnos solamente con quien es Dios. Su voz, y tiembla su voz.
dialecta. Camille sabe cuál es el próximo himno y ella lo va a anunciar, pero en lo que ella lo anuncia, yo solamente quiero que pienses si ese Dios es grande, si ese Dios es poderoso, si ese Dios es fuerte, si es nuestra eterna roca, es nuestra guía en medio de las dificultades. ¿Ahí se queda o va un poquito más allá? ¿Hasta dónde debe llegar mi relación con Jesús? ¿Cuál es el próximo himno? Qué bueno, hermanos, que nosotros podemos contar con un amigo que es grande, que es poderoso, que nos ama y que nunca nos va a dejar solos. Yo quiero un amigo así. ¿Cuántos de ustedes quieren un amigo así? Amén, ¿verdad? En Cristo hallo ese amigo ideal y especial. En Cristo hallo amigo y amante salvador. Contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Me quita todo.
quedamos con ganas de poder repetir ese coro juntos, como que con gozo. Yo quiero ver si usted y yo estamos de acuerdo que Jesús es nuestro mejor amigo. ¿Les parece? Lo intentamos, lo escuchamos. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice ese coro? Ave María, pues vamos desde la estrofa que dice: bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me preparo un bello hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con él ha de morar. Ahora solo ustedes. Y entrando en su gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Buenas noches. Ayer yo mencioné que el weekend empezó, ¿verdad? Ayer, empezó ayer. Estamos gozosos, ¿verdad que sí? Amén, amén. Buenas noches tengamos todos. Y bienvenidos a los que no han venido, a los que no habían venido ayer, a los que nos están sintonizando a partir de hoy por las plataformas sociales, a esta semana, este weekend de oración juvenil titulada It is Written. Así que contamos con la bendición de Dios para adentrarnos en las Escrituras, adentrarnos en la Palabra y sobre todas las cosas, adentrarnos en el amor de Jesús. Así que yo vengo regalando hoy otra vez. Esto es, regalo hoy, regalo viene. Así que tengo varias preguntitas del día de ayer y tengo, ¿verdad? Si no las contestan, pues tengo otras preguntas guardaditas, pero quiero ver si, ¿verdad? Veo que la mayoría estaban ayer, así que voy a tirar las preguntitas por ahí. Y la primera es la siguiente. Cuando Dani empezó a predicar ayer, Dani mencionó, como al principio, que había uno de los equipos que le gustaba mucho. ¿Alguien sabe cuál es el equipo que le gusta de NBA a Dani Vélez? ¿Alguien sabe, no? ¿Cuál? ¿Los Bulls? Correcto. Oye, voy a darle regalito aquí. Chicago Bulls, muy bien, Chicago Bulls, digo, ¿verdad? Sí, Dani, que me corrija, es correcto, sí, no pase la vergüenza. muy bien, los Chicago Bulls, muy bien. Otra preguntita, antes de nosotros comenzar el tema, la palabra, Arami Rodríguez tuvo una intervención muy especial sobre los cadetes, ¿verdad? Y el llamado a los cadetes médicos y demás. Pero él tenía una camisa con un versículo. ¿Alguien se recuerda ese versículo? ¿Alguien se recuerda? Romanos, eso fue. ¿Romano? ¿Romano? Válgame, ahora mil regalos tengo que dar. 14.8, 14.8, muy bien, creo que fue por aquí y yo lo llevo rapidito. Tengo más, estamos en ley. Y yo creo que eso es ya todo por hoy, eso es todo. Ya con esa pregunta me vaciaron los regalos, gloria a Dios, ¿verdad? Y nada, familia, es importante, ¿verdad?, que sigamos conectados con esta semana de oración, que sigamos teniendo bendición y que sobre todas las cosas podamos llenarnos de las Escrituras de Jehová. Y yo les tengo una confesión aquí entre nos, que esto se queda aquí. Ayer yo me molesté cuando Dani dijo, que si el tiempo apremia, que si aquí no hay apuro. Por eso hoy vamos directo a la palabra. Amén. Amén. Sí. Vamos directo a la palabra en esta noche. Así que tenemos a Dani con nosotros en este segundo día de la semana de oración. Así que, Dani, definitivamente el tiempo, todo el tiempo del Señor para con nosotros en esta noche, y que el Señor te bendiga.
Buenas noches, familia. Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entrar de lleno en ella, así que voy a pedir que allí donde estamos podamos tener una palabra de oración. Oramos, Padre, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de tener vida hoy. Y gracias por traernos a tu casa de oración. Y pedimos, Padre de amor, que en esta hora, al abrir tu palabra, por favor, Señor, que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos pueda limpiar de cualquier mal que pueda estar en este momento en nuestro corazón o en nuestra mente. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu pueda descender y pueda darnos sabiduría. Por favor, no conforme al mundo, no una sabiduría basada en teoría, Señor, sino una sabiduría de al escuchar tu voz podamos ejecutar, Señor, lo que tú nos pides que hagamos. Te pido una vez más que tu Espíritu y tus ángeles rodeen este sagrado recinto y nos protejan, pero de forma especial protege nuestra mente para que nada ni nadie pueda perturbar, Señor, lo que tú has venido a traer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. It is written. ¿Saben una historia que ocurrió hace unos años atrás? Un barco parecido a este, de estos barcos de remolque, mientras estaba a unos 32 kilómetros a las afueras, ¿verdad?, de las costas de Nigeria, tuvo un contratiempo, ¿verdad? Y como ustedes saben que las aguas no nunca, ¿verdad?, las aguas en el mar nunca son estables. A veces parecieran estar todo tranquilo y de momento, ¿verdad?, pueden estar lisos como un plato, pero de momento se volvió loco el asunto. Bueno, ese fue el problema con este barco, ese 26 de mayo del año 2013. Y mientras eso, ¿verdad?, ocurría, gracias pastor, tenía una tripulación de 12 personas, ¿verdad?, que se encontraba en el barco dando, según la historia, dándole mantenimiento a una plataforma de petróleo que se encontraba en el mar. Y entonces, pues, la historia dice que se encontraron con una tormenta de repente que jamaqueó el barco hasta el punto que lo empuja de tal forma, con tal furia, que esta se dobla, ¿verdad?, se vira al revés y lamentablemente comienza a hundirse. Este tipo de trabajo, esto puede ocurrir. Pero el día que fueron a buscar a los que estaban, déjame darle para atrás un momento. De verdad que lo que ocurrió fue algo increíble. Una vez la noticia salió que esto había ocurrido y habían sonado, ¿verdad?, habían llamado a la compañía estaba alertada de que habían dejado de saber de este barco alguna noticia acerca de ellos. Entendieron lo que había pasado y a su entender la compañía Chevron entendió que la tripulación prácticamente murió. Así que por respeto a la familia, comenzaron a llamar para dejarle saber que su familiar, ¿verdad?, que estaba en esta embarcación, fallecieron.
Y ellos por la esencia, por respeto, mandan un grupo de rescatistas, bueno, ¿verdad? Al menos para tratar de traer los cuerpos de vuelta a su familia. Y se encontraron con la sorpresa de los 12 que estaban en esa tripulación, como ustedes vieron, encontraron a uno que quedó vivo, a quien ellos conocen, o algunos se atreven a decir que es prácticamente como una especie de Jonás moderno, casi 3 días debajo del agua. ¿Y cómo ocurrió todo eso? Luego, obviamente, de que ustedes, ¿verdad?, vieron cómo lo encontraron, noten que el buzo salvavidas, mientras nadaba, siente que algo lo toca, algo roza contra él y piensa, pues, ok, esto es uno de los cuerpos que está, debe estar flotando. Pero siente que la mano comienza a apretarlo y desde arriba le da la instrucción, él está vivo, síguelo, síguelo. Y precisamente esta persona era el cocinero de la tripulación, quien ese día particularmente, bueno, en realidad era su rutina, se levantaba, era el primero en levantarse, ¿verdad?, prepararse para poder preparar el desayuno para entonces los obreros. Esa mañana, como de costumbre, se levanta, va al baño y entonces allí que se encuentra, que pues triste, lamentablemente, este barco es azotado por estas olas en medio de la tormenta, el barco vira y entonces lamentablemente se hunde. Él dice que una vez eso ocurrió, el agua entró con toda furor, con toda su fuerza, y logró ver a alguno de sus compañeros cómo el agua abrió las puertas de sus habitaciones, que estaban bien cerradas por causa, ¿verdad?, de los así llamados piratas, ¿verdad?, de las costas allá en Nigeria. Ellos todas las noches se trancan bien para asegurarse, ¿verdad?, si logran ser interceptados por alguna de estas personas, que al menos no les hagan daño o no roben parte de las posesiones valiosas que ellos puedan tener. Pero el agua era tan y tan y tan fuerte que rompe, ¿verdad?, con las puertas y prácticamente escupió, botó a esas personas, que fue la última vez que los vio. Y dice que las olas comienzan a empujarlo y a empujarlo, y él se deja llevar hasta que se encontró con una parte que estaba vacía, o con un vacío, vamos a decirlo así. Mientras esto se estaba dando, ¿verdad?, él dice que comenzó a orar. Por cierto, una persona cristiana, recordaba unos versículos que su esposa le había texteado la noche anterior, específicamente el Salmo 54, que quiero leerle un momento. Y dice que mientras estaba ocurriendo, obviamente, todo este proceso, que debe haber sido bastante espantoso y malísimo, dice el Salmo 53, de las cosas, ¿verdad?, de los salmos, los versículos que recordó, que él estaba recitando en ese momento de desespero, Salmo 54, verso 1, Dios, sálvame por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Y en medio de esa oscuridad, de ese tumulto, y el agua, según él decía, que comenzó a llenar aquel vacío donde él se encontraba, dice que de momento se detuvo. Y él dice, yo no sé qué fue lo que detuvo el agua, dice él posteriormente, yo solamente sé que oré y Dios me escuchó. La familia, mientras se estaba preparando, ¿verdad?, los hermanos, que uno de sus hermanos, quien recibe la noticia, está llamando a todos los hermanos para entonces encontrarse con su mamá para darle la triste noticia de que su hijo había fallecido en este barco. Pero en medio de esa reunión familiar, que pensaban que iba a ser una reunión triste, ¿verdad?, una reunión, ¿verdad?, de duelo y demás, terminó siendo una reunión de adoración, una reunión de gozo, de agradecimiento, porque Dios protegió a este joven. Dios defiéndeme, dice. Dios, sálvame por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Y doy gloria a Dios, porque si algún momento hay momentos para quizás dudar, hay también oportunidad para también creer. En ese momento de oscuridad, en ese momento de tumulto, de tormenta, de confusión, él clamó a Dios y Dios no se olvidó de él. Si algo yo quiero que tú te lleves esta noche, y de eso se trata nuestro tema en esta noche, it is written, está escrito, tú decides, yo decido si confío. No sé qué tú estás pasando o qué tú pronto estarás pasando, pero que Dios te ayude que en ese momento tú no dejes de confiar. It is written. Yo decido, tú decides si confiamos. La tentación número 2, y te invito a que me acompañes en esta noche una vez más a Mateo capítulo 4. Vamos a la tentación número 2 de
que se encontró, ¿verdad? Que fue presentado nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto. Mateo capítulo 4. Anoche habíamos visto la primera tentación. Vimos cómo Satanás se aprovechó, ¿verdad?, del apetito, de la necesidad corporal, física, que Cristo sintió en aquel momento. Hablamos entre varias cosas, mencionamos que el enemigo de las almas se presenta no como Satanás, sino que se presenta como un ángel enviado del cielo, sabiendo que Jesús estaba ayunando por 40 días, 40 noches, estaba en ayuno y oración, ¿verdad?, en comunión con el Padre. Había sido recién bautizado, ¿verdad? El Padre le confirmó audiblemente, tanto lo escuchó Jesús como lo escuchó también Satanás, que Él es su Hijo amado en quien tiene contentamiento. Jesús estaba claro, había escuchado eso, pero 40 días después, en medio del ayuno, en medio de la oración, Satanás se le presenta como un ángel de luz para poner en duda, tratando de entrar en la mente de Jesús, jugar con sus emociones, jugar obviamente con su confianza en el Padre, y comienza a decirle que si Él es el Hijo de Dios, en otras palabras, no me tienes apariencia, ¿verdad? No creo que tú eres, pero si de verdad eres, esta es la oportunidad para tú demostrarlo. Y nosotros vimos que anoche, ¿verdad?, ante distintas necesidades que tú y yo podamos tener, que son necesidades legítimas, Dios ha dado también consejo, Dios ha dado instrucción, y cada vez que tú y yo seguimos la instrucción de Dios, siempre va a ser para bendición. Pero al final del día, familia, como habíamos dicho ayer, tú y yo somos los que decidimos cuál instrucción vamos a seguir. Habíamos mencionado como un ejemplo también el caso del Edén, de Adán y Eva, cuando ya Dios le había dado instrucciones, ¿verdad? Pero de momento Eva le pareció que lo que ya Dios le había dicho que era malo, de momento dice la Biblia que ella miró aquel árbol como que aparentemente no había nada malo. ¿Cuántas veces nosotros hemos seguido cometiendo, miles de años después, seguimos cometiendo el mismo error? Alguien nos dice, o en todo caso la palabra de Dios a veces nos dice, esto no está bien o esto está mal. La pluma inspirada nos da consejo, nos da dirección. Nosotros lo ponemos en tela de juicio, dudamos, decimos, ante mis ojos, yo no le veo nada de malo. Pero al final del día, tú y yo decidimos, dijimos anoche, si queremos probar. Bueno, en esta noche, tú y yo tenemos la oportunidad si decidimos confiar. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 4. Nos dice aquí ahora el versículo 5 y 6. Dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, versículo 6, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti que te sostengan en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Interesante, ahora es que el juego comienza a coger otro giro y se pone interesante aún. Primero, ante la primera tentación, si tú eres el Hijo de Dios, mira, aquí hay un par de piedras para que no sigas pasando hambre. Ya el Padre dijo que no tienes que seguir pasando por esta agonía, aunque dudo que tú seas el Mesías, pero si es que lo eres, pues mira, dile a las piedras que se conviertan en el pan. Y la respuesta de Jesús fue clara y categórica. No, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de Dios. Ahora, Satanás, si hay alguien que cree en Dios, es el enemigo de las almas. Si hay alguien que cree en la palabra de Dios, es el enemigo de las almas. No porque cree en teoría, no porque alguien lo evangelizó, no porque le dieron estudios bíblicos, vino a la iglesia, se bautizó y luego se fue. No, sencillamente vivió con Dios, literalmente lo vio cara a cara. No creía por fe, no era fe necesariamente, sino que tuvo la oportunidad de vivir directamente ahí, justamente con Él, lo adoró físicamente. Si hay alguien que cree en Él, es Él. Y la palabra así de Dios nos dice en el libro de Santiago que así es, dice que los demonios creen y tiemblan. Ahora el mismo Satanás, entonces, ya que Jesús está citando la Biblia, Satanás también sabe citar la Biblia. Mira qué cosa interesante. Ah, tú conoces de Biblia, qué bien, le dijo, pero tú sabes que la Biblia también dice que si tú te tiras, a ti te van a cuidar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado disparates de personas citando o lo que parece que están citando la Biblia para poder hacer lo que ellos quieren hacer? Desde Pedro Maticome hasta desde que también David danzó, que si aquel hacía esto, que si aquella hacía esto otro, sacamos texto y pareciera, óyeme, que de momento lo que nos habían dicho que no, lo que Dios había dicho que no, de momento pareciera, bueno,
si fulano lo hizo o fulana lo hizo en la Biblia, pareciera que no es tan malo. Cuidado con eso. Porque Dios no es un Dios de confusión y Dios no se contradice. Ahora, pareciera que entonces Satanás le está citando Salmo 91:11. Pero si nosotros fuéramos a buscarlo específicamente, Satanás estaba obviando un detalle extremadamente importante. El Salmo no solamente, es cierto que el Salmo dice que Dios lo iba a librar, ¿verdad?, de que éste no cayera, pero también decía que lo iba a librar en todos sus caminos. ¿Y cuáles eran esos caminos? Los caminos que el Padre le había trazado. La palabra de Dios dice que cuando tú te mueves en el camino que Dios trazó para ti, Dios promete cuidarte de cada uno de ellos. Pero si yo decido, familia, como vimos anoche también en el caso de Sansón, vimos que sencillamente le pidió a su papá: búscame esa muchacha porque esa fue la que agradó mis ojos, esa fue la que me gustó, esa fue la que yo vi, esa fue la que captó mi ojo y esa es la que yo quiero. Y sus padres trataron de persuadirlo, Sansón, pero hay otras opciones mejores que eso. Él le dijo no, él insistió, porque al final, ¿saben qué? Cada cual uno de nosotros tenemos la oportunidad de decidir. Ahora vemos el enemigo de las almas, como les dije, citando entonces lo que pareciera ser la Biblia para hacer contradecir lo que el Padre había dicho. Ahora, una vez más, el enemigo de las almas se encuentra con Jesús, ¿verdad? Y este insistiéndole, desafiando, poniendo en duda su legitimidad, su llamado de parte del Padre. No dudes o no te sorprenda que una vez que tú escuchaste la voz de Dios y decidiste seguirlo, de momento comienzas a dudar si fue verdad que Dios te trajo. Comienzas a dudar de por qué, si es verdad que estoy en el lugar correcto, por qué yo veo problemas, por qué yo participo de problemas, por qué la gente tiene que estar hablando de mí, por qué la gente chismea, por qué la gente me da de codo. Y de momento te encuentras con una serie de preguntas que cuando vienes a ver, pareciera que el peor lugar del mundo es la iglesia, que el peor lugar del mundo son los caminos de Dios, que lo peor que tú puedes hacer es convertirte al cristianismo, que lo peor que tú puedes hacer es convertirte al séptimo día, creer en la Biblia y orar. ¿Has vivido esa experiencia alguna vez? Y comienzan preguntas a pasar por tu mente. Si verdaderamente tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, ¿por qué tú tienes que pasar por estas necesidades? ¿Por qué entonces, si estás pidiéndole ese a Dios, Dios no te está contestando tu oración? De momento comienzas a pensar y a meditar cuántos cristianos han fallado y han caído por la tentación. ¿Y saben qué, familia? Dios, pensamos muchas veces que no contesta nuestras oraciones. Y se nos olvida que cuando Dios nos contesta, y obviamente Dios siempre contesta, y un no es una respuesta. Y a veces el no, obviamente, nos bendice más que si nos dijera que sí. Un padre que ama verdaderamente a su hijo no siempre le va a decir que sí. Y usted lo sabe, una mamá que ame a su hijo, a su hija, usted siempre no le va a decir que sí. Usted sabe que hay momentos que hay que decir que no, punto. Usted ama tanto a esa persona que usted no le puede decir que sí todo el tiempo. Y si usted le dijera que sí, usted o yo como padre seríamos irresponsables. ¿Cómo Dios nos va a decir que sí todo el tiempo, aún ante esas cosas que Él sabe que nos va a hacer daño? Pero entonces aparece la serpiente en la escena a poner en duda si es verdad que Dios nos ama. Pero escrito está, tú y yo decidimos si nosotros vamos a confiar. La respuesta de Jesús ante la aseveración de Satanás, ¿verdad? Citando fuera de contexto la Biblia, Jesús nos dice en el verso 7, Jesús respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, ahora Jesús le está diciendo, ¿sabes qué, Satanás? Yo no tengo razón por la cual dudar de lo que ya Dios me había dicho. Recuerden que ya Dios nos ha dicho y está aquí, lo que nos ha dicho está aquí. Y Jesús le está diciendo y le está confirmando, Él no tiene razón alguna por dudar de lo que ya el Padre le había dicho, así que no tiene por qué tentar al Señor su Dios. Ahora, hablando acerca de tentar a Dios, ¿qué significa eso? Interesante, hay dos palabras en el Antiguo Testamento, comparto rapidito con ustedes.
En cuanto a lo que es tentar a Dios, y hay dos ocasiones, hay dos situaciones en la Biblia, pero antes de ir a esos ejemplos, número uno, la primera palabra en hebreo es bashan. Bashan significa probar, ¿verdad? Examinar, escudriñar, probar, como se prueba el oro, se prueba la persona, se prueba el corazón, ¿ok? De la misma forma que el oro es probado con fuego para denotar, ¿verdad?, cuál es la calidad de esta. Dios invitó en un momento dado a su pueblo en Israel y a nosotros nos invita también a nosotros probarle, ¿verdad? En la traducción en inglés, temp, ¿verdad? En español puede ser, dependiendo del contexto, puede ser probar o puede ser tentación. Se puede ver mejor, se puede distinguir cuando usted lo busca en hebreo. En Malaquías, ¿verdad?, ese conocido versículo, Malaquías capítulo 3, versículo 10, Dios le dice al pueblo: si tú dudas que yo te puedo bendecir, entonces pruébame. Está utilizando la palabra bashan. Ahí es donde Dios nos invita a nosotros a que lo probemos. Pero hay una segunda palabra en hebreo que es todo lo contrario a esta. Y esa palabra entonces es naká, que significa tentar, ¿ok? Tentar, poner a prueba, tentar, de una forma obviamente negativa. Y esto en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 6, verso 16, Dios le dijo al pueblo de Israel que no probaran, que no tentaran al Señor su Dios como lo habían hecho en Masá. Así que, en otras palabras, probar al Señor o tentar al Señor es prácticamente dudar de lo que ya le ha dicho. Si Dios prometió que va a estar contigo en medio de la prueba, cuando llega la prueba y tú comienzas a dudar, entonces comenzamos a abrir una puerta muy peligrosa donde comenzamos a tentar a Dios. Dos formas, dos ejemplos exactos podemos ver en la palabra de Dios. Si me acompañan rapidito, por cierto, antes de ir ahí. ¿Confiamos nosotros en Dios? ¿Confiamos verdaderamente nosotros en Dios? Y claro, es como decir, no le tengo miedo al perro cuando estoy de este lado de la verja, ¿verdad? No, el perro no hace nada. Cuando estoy de este lado de la verja no le tengo miedo y puedo caminar libremente. Es cuando usted está del otro lado, ¿verdad? Y hay un pitbull de esos bien lindos, ¿verdad? Que son bien lindos, por cierto. Es que ahí usted demuestra, si es verdad que usted le tiene miedo, cuando usted está al lado de él, donde no hay nada que lo divida, o cuando usted está cerquita, cerquísima de él, ¿ok? ¿Confiamos nosotros verdaderamente en Dios? Ustedes saben que hay personas que por años, este tipo de prácticas, esta gente que tira una soga, ¿verdad?, de un edificio a otro, que caminan y hacen este tipo de... Yo no sé por qué la gente, no sé si es que el aburrimiento los lleva a hacer este tipo de cosas. Pero hay gente que le gusta eso y hay gente que, ¿verdad?, que atrae. Nosotros recordamos aquí, aunque yo todavía no había nacido, si no me equivoco, creo que fue 1978, 1979, donde una persona aquí, allá en San Juan, había venido y se vio, ¿verdad? Y claro, vi el video en YouTube, by the way. Se vio claramente donde estaba tratando de pasar desde un edificio a otro, encima de este cable. Lamentablemente vino un viento y la persona se cayó. Ahora, hay una historia de este señor Charles Blunden. Dice, no sé, me parece que fue el primero que hizo esto pasando, ¿verdad?, por el Niágara. La expresión supuestamente, el Niágara en bicicleta, supuestamente él fue el que hizo esto. Dice la historia que Charles Blunden primero, ¿verdad?, pasó y, como ustedes ven, tenía un palo, ¿verdad?, para mantener su balance, pasaba de un lado a otro. Luego para, ¿verdad?, fue tantas veces que lo hizo, se volvió un experto y demás. Bueno, un día decidí pasar entonces en una bicicleta. Dicen que en otra ocasión, ¿verdad?, y si peco por lo que leí, dicen que un día pasó con una mesa, se detiene a la mitad de la cuerda. Esto estoy hablando del Niágara, de un lado a otro, se detiene a la mitad de la cuerda, se sienta y dice que preparó su desayuno, hizo frío unos huevos y demás, y qué sé yo, y obviamente está todo el mundo en la expectativa mirando qué iba a pasar. Terminó, cocinó, se lo comió y luego pasó al otro lado y todo el mundo con la algarabía y ¿verdad?, y aplaudiendo y demás. Bueno, y siempre buscaba cómo innovar esto que él estaba haciendo. Bueno, pues un día su manager, una vez que él llegó hasta el otro lado, ¿verdad?, y allá lo estaba esperando la gente con muchos aplausos y gritos y que él es el mejor y aquí y allá. Su manager dice: ¿cuántos creen que Charles puede volver a hacerlo pero con alguien montado a su espalda? Y todo el mundo, y todo el mundo aplaudiendo. Y qué bien. Entonces el manager hace una pregunta: ¿quién es el voluntario
que se va a atrever en esta hora a treparse en la espalda de Charles. Dice la historia que nadie dijo nada. Nadie levantó la mano. Parece que se le había ido el gozo. La gente se olvidó de cuán bueno era, porque ellos gritaban que era bueno, que estaba brutal, que el tipo era el mejor. ¿Saben qué? El propio manager dijo, si ustedes no quieren, yo lo voy a hacer. Yo me voy a trepar en la espalda de él. Y dice la historia que él se trepó. Y pasó de un lado a otro, como siempre. Y una vez llegó al otro lado, aquello se inundó de nuevo de aplausos y gritos, ¿verdad? Y cheers por este hombre que había alcanzado a hacer esto como lo había hecho en el pasado. El manager de Charles Blondin lo había visto tantas veces que él confiaba, aún en medio del peligro, confiaba en Charles. La pregunta es, ¿confías tú en Dios cuando más negro se pone tu día? Hay dos ejemplos en la Biblia, rapidito, ¿verdad? Si gustas acompañarme, uno se encuentra en Éxodo, hay uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo. Vamos primero al Antiguo, que se encuentra en Éxodo capítulo 17, historia muy conocida. Éxodo 17, vamos a leer rapidito versículos del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios, Éxodo 17, del 1 al 7, dice, toda la congregación de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por sus jornadas a la orden del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo. Y yo quiero resaltar de este primer versículo, que dice que ellos avanzaron a la orden del Señor. Pero mientras avanzaban, la Biblia dice que de momento se encontraron sin agua. Versículo 2. Y el pueblo altercó con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Moisés les dijo, ¿por qué altercar conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Decía Moisés, verso 3. Así el pueblo tuvo sed y allí murmuró contra Moisés y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos de sed nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado? Dice, entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, lleva contigo algunos ancianos de Israel, lleva también la vara con que, dice, con que heriste el río y ve, yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, golpearás la peña y brotará de ella agua y el pueblo beberá. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó a ese lugar, verso 7, Masa y Meriba, prueba y rencilla, por la rencilla de los israelitas que tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Fíjense en que ellos salieron bajo el mandato de Dios y de momento se encontraron sin agua. Y cuando se vieron sin agua, la reacción de ellos obviamente fue en la carne. Fue empezar a criticar, fue empezar a tirar, fue empezar a cuestionarle al lío de Dios por qué los había metido en esa situación. Muchas veces nosotros en nuestra vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Cuando nos encontramos en el medio de la prueba, mind you que tú y yo estamos aquí porque Dios nos llamó. Y si usted y yo estamos aquí es porque estamos siguiendo lo que Dios nos pidió. Claro está, Jesús nos aclaró y nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero de momento cuando pasamos por la aflicción se nos olvidó lo que Dios nos había advertido. Cuando comienzan a altercar con Moisés, comienzan a tirar a Moisés, comienzan a culpar a Moisés de su aparente desdicha, comienzan, parece que entonces, a tentar a Dios, al punto que empezaron a decir, ¿y Dios está aquí o no está aquí? ¿Has cuestionado alguna vez si Dios está presente en tu vida o no? Otro ejemplo clásico, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, donde vemos prácticamente casi la misma situación. Diferente audiencia, misma actitud, mismo espíritu. Dice Marcos capítulo 4, verso 35, al atardecer de ese día, dijo a sus discípulos, ¿pasemos a dónde? Dice, pasemos a la otra orilla. Despidieron a la multitud y lo llevaron en la barca tal como estaba. Había también con él otras barcas. Y él se levantó, y se dice que se levantó, verso 37, una gran tormenta que estaba las olas, las olas en la barca, tanto que se anegaba. Pero Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Jesús entonces se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla y mudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. Verso 40, y a ellos les dijo, ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo es que aún no tenéis fe? Entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Tanto los israelitas, desde que estuvieron en Egipto y hasta aquel momento que comenzaron a quejarse de que no había agua, ellos habían visto la mano de Dios. Los discípulos, antes de montarse en la barca, ¿verdad?, habían visto la manifestación de cómo Dios, cómo Jesús había provisto a través de una manera milagrosa alimento y sanidad para muchísimas personas. Y en ese momento se sentían confiados en entrar en la barca, en seguir la orden de Dios. Muchas veces nosotros, cuando todo va bien, ¿verdad?, cuando todo va a nuestro favor, cuando no hay problema, cuando nadie está enfermo, cuando nadie nos está dando dolor de cabeza, cuando nuestras cuentas están al día, cuando todo está pago, pareciera que nosotros tenemos la fe más grande que Abraham. Pero cuando estas cosas comienzan aparentemente a fallarnos, comienzan a salir de nosotros, comienzan a salir desde nuestra mente, desde nuestro corazón, por nuestra boca, palabras que no habíamos dicho antes. Los discípulos se sentían tan seguros que por eso fue que se montaron. Pero en medio de la tempestad comenzaron a dudar. Cuando todo va bien, nosotros pareciera que nos comemos el mundo en términos de la fe. Pero cuando ya no estudiamos la Biblia como antes, ya no queremos orar como antes, ya no queremos asistir a la iglesia como antes, no sentimos la necesidad. Interesante, las estadísticas nos dicen que luego del 9-11 se vendieron Biblia como locos. La gente compraba Biblia como es. Los cultos en las iglesias, las personas comenzaron a asistir más. Y recuerdo, en aquel entonces todavía estaba estudiando teología en Antillian, y a la iglesia donde estaba haciendo la práctica, yo pude ver que hubo de momento un aumento y todo el mundo con un fervor y todo el mundo sabía de profecía y todo el mundo decía, no, ahora es que esto es que va. Pero dicen las estadísticas que un año después en los Estados Unidos, las Biblias, las ventas bajaron, la música cristiana que se compraba de momento bajó, los cultos, la asistencia a la iglesia comenzó todo a menguar, como que todo volvió a su tranquilidad, a su normalidad. Es interesante el ver cuán importante es que nosotros seamos probados. Y Dios tiene razones. Y para concluir en esta noche, quiero dejarte con algunas razones que la Biblia podemos encontrar porque Dios permite no solamente que llegue la prueba a nuestra vida, sino que se intensifique. Número uno, una de las razones primordiales que podemos ver ahí por la cual Dios permite que venga la prueba a tu vida. Y escuche bien, no sé si estás pasando por una hora o que pronto vas a pasar por una, y ruego al Dios del cielo que tanto tú como yo también no nos olvidemos de lo que Dios nos quiere decir. Número uno, una de las razones que podemos ver en la Biblia por qué Dios permite que nosotros seamos probados es para que elimine la duda de nosotros. ¿Cómo yo sé que yo tengo fe si no soy probado? ¿Cómo yo sé que verdaderamente yo creo y confío en Dios si no he pasado por problemas? Las pruebas que Dios permitió sobre el pueblo de Israel, ¿verdad?, verdaderamente vemos que en la Biblia se intensificaron. Y cada vez que ellos pasaban o reprobaban, mejor dicho, cuando no pasaban por una prueba, cuando no pasaban la prueba, la próxima prueba se intensificaba. Al igual que obviamente cuando estamos en la escuela, tenemos profesores o maestros que a veces son misericordiosos. No pasaste el examen, pues te pueden dar break. Bueno, estudia de nuevo, te lo voy a repetir a ver si lo puedes pasar. Es importante que nosotros pasemos la prueba espiritual. Es importante que de nosotros desaparezca entonces la duda. ¿Cómo vamos a vivir con una persona? ¿Cómo yo le voy a entregar mi corazón a una persona que todavía yo no confío? ¿Cómo yo le voy a entregar mi corazón completamente a Dios si no he logrado confiar en Él? Hoy el Señor muchas veces va a tener que pasarnos por las aguas de mara, que significan amargura o prueba. Cuando las aguas se tornen amargas y difíciles en nuestra vida, el Señor nos tendrá que pasar por ahí
para que a través de esa prueba, a través de ese proceso, nosotros podamos aprender a confiar en Él. Razón número dos por la cual Dios va a permitir la prueba en nuestra vida es para incrementar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Ustedes ven, Israel vivía una experiencia basada en su líder Moisés. Moisés les decía y ellos obedecían. Cuando obedecían lo que Moisés les decía, obviamente porque Moisés lo que les decía venía de parte de Dios, Moisés les compartía y a veces refunfuñaban, pero cuando los ponían en práctica la cosa iba bien. Nosotros muchas veces dependemos nuestra fe sencillamente de lo que otros dicen. Escuché algo y decimos amén. A veces tiemblo cuando escucho personas compartir a veces mensajes a través de las redes sociales supuestamente bíblicas, y cuando la gente comienza a llover los amenes, y específicamente cuando, claro, no siempre y no todo el mundo, hay mensajes que uno dice amén que verdaderamente son inspiradores y son bíblicos. Hay otros que son medio raros, y cuando uno, esos mensajes raros, uno comienza a escuchar amén, tiemblo. Mi experiencia, tu experiencia es distinta y tiene que ser personal. La fe de tu papá, la fe de tu mamá, la fe de tu abuelo, de tu abuela, la fe del pastor, la relación que el anciano, la relación que la maestra de escuela sabática pueda tener con Dios es buena, pero a la hora de la verdad no te va a servir a ti en la hora de la prueba. Te puede inspirar, pero tú, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que tener una relación y una confianza y una fe personal en Dios. Solamente para meditar, ¿estamos desarrollando esa fe personal en Dios? Otra razón por la cual Dios va a permitir que la prueba se intensifique, ¿verdad? Y que nosotros pasemos por eso, es para que nos reconozcamos lo que somos. Y oye, qué difícil se nos hace el orgullo que vive a veces en nosotros, aún los que decimos que somos cristianos. Qué difícil es soltar el orgullo que cada uno de nosotros a veces lleva en el pecho. A veces, si no nos damos un cantazo, a veces no reconocemos que somos frágiles. Dice la historia, una vez un hombre en uno de estos skyscrapers allá en Nueva York, estaba en un edificio justamente con otros turistas, y el guía, ¿verdad?, estaban arriba en la azotea del edificio y miraban abajo y veían a la gente como hormigas de tan altos que estaban. Y miraban y miraban, y uno de los turistas pues se quedó atrás con su cámara, siguió sacando fotos, se quedó para el final, pero estaba mirando como cuando a veces nos pasa, espérate, déjame hacer esto ahora antes que el grupo se vaya. Y siguió, pero siguió sacando más fotos y más fotos y más fotos, que cuando miró para atrás el grupo se había ido. Embaló a correr hasta la puerta, y cuando fue corriendo hasta allá, llegó hasta la puerta estaba cerrada. Y metió cantazo y nadie escuchó. Rabi, ¿qué yo hago ahora? Y empezó a mirar para abajo, y empezó a mirar para abajo, y empezó a gritarle a la gente, y empezó a gritarle, y empezó a gritarle. Nadie escuchaba nada. Pues imagínate, ¿qué van a escuchar? De tan lejos que estaba, imagínate, todo ese revolú de carro. Y gritó y gritó y gritó y se encalilló y nadie escuchó. Dijo, bueno, le vino una idea, tenía la cartera y tenía un par de pesos. Empezó a tirar los dólares y estos empezaron a bajar. Y él miraba a la gente y decía, ahora van a mirar para arriba, vela que van a mirar. Y los dólares caían, y según caían en el piso, la gente los recogía y seguía andando. Y él siguió gritando y gritando y siguió tirando más. Y todos los que pasaron agarraron los dólares que él tiraba y seguían. Y nadie miró para arriba. Se desesperó, se le acabaron, se quedó pelado, imagínate. Solo, pelado, casi, ¿verdad?, casi mudo de tanto que gritó y nadie lo escuchó. Encontró como unas piedras ahí en la azotea. Dijo, espérate que ahora sí que me van a escuchar. Le empezó a agarrar las piedras. Y cada vez que pasó alguien, empezó a tirar la piedra. Hasta que al fin le pegó a alguien. Y fue, obviamente, esa piedra, aunque no era quizás tan grande, pero bajó una velocidad que cuando le cayó en la cabeza a alguien, verdaderamente dolió. Y ahí definitivamente miró hacia arriba. A nosotros nos llaman de arriba y a veces no escuchamos. A nosotros nos tiran de arriba
nos tiran de arriba bendiciones, las agarramos y no miramos para arriba. A veces nos caen piedras y ahí nos recordamos de mirar para arriba. Los discípulos en la barca tenían que entender que tenían que aprender a confiar en aquel con quien se habían montado en la barca. Sí, que todo estaba bien, el chijichijá, cuando vieron que todo el mundo se abasteció de comida, cuando vieron que sanaron enfermos, todo el mundo quería estar al lado de Jesús, querían tomarse un selfie con Jesús. Como cuando a veces ocurre con la política, que va a hablar alguien y usted ve como medio mundo ahí robando cámara al lado de ellos. Pues ellos querían estar, en ese momento querían estar al lado de Jesús. Pero en el momento que estaban en la barca, en medio de la tempestad, entonces le preguntaron y los regañaron. Oye, ven acá, tú no te das cuenta que tú no estás, que nos vamos a morir. Y como quien dice, por orden de él, porque lo siguieron a él. Cristo reprendió todo, entonces Cristo los mira y dice, ¿por qué ustedes están dudando? Y todavía ellos se cuestionaban, ¿quién es este? Que el agua, que el mar, que el viento le obedece. Estaban demostrando que todavía no conocían a Dios. ¿Conocemos nosotros a Dios? Último y no menos importante, una de las razones por la cual Dios permite que la prueba se intensifique en nuestra vida es para que nos liberte del pecado. Todos los que estamos aquí comenzando y terminando conmigo, todos somos pecadores. Nos guste admitirlo o no, esa es la realidad. Y estamos aquí no porque somos unos santitos de naturaleza, sino estamos aquí porque necesitamos desesperadamente a Jesús. A veces lo reconocemos y a veces no. A veces yo pienso que mis pecados quizás no son tan malos como los tuyos. A veces tú piensas que los tuyos no son tan malos como los míos. A veces yo puedo pensarme que yo soy más merecedor de la gracia de Dios de lo que tú puedes ser. Y a veces tenemos esas ideas que tampoco vienen de arriba. Dios tiene que permitir que la prueba se intensifique en tu vida y en la mía para que el pecado aprenda y comience a morir. Pero ¿saben qué? Al final del día, tú y yo escogemos si vamos a creer. Dice la historia que durante la Segunda Guerra Mundial, triste por demás, además de, ¿verdad?, por causa de la muerte de tantas personas, se dice que 12 millones de niños, en el año 1945, no solamente se quedaron sin papá, se quedaron sin casa, deambulando. Si es triste ver a un adulto deambulando, imagínese un niño. Que uno no, ¿qué va a pensar, verdad? Que ellos tengan que pasar por tanto. Pues, entre esos 12 millones de niños en la calle, sin padre, sin un techo, prácticamente algunos casi sin ropa, descalzos. Se dice que varios de los soldados, considerados los aliados, comienzan a levantar y establecer ciertos refugios para meter a esos muchachos ahí sin hogar. Y se les daba comida, obviamente, se les dio ropa, se les daba un lugar donde ellos pudieran dormir tranquilos. Pero notaron que cada vez que llegaba la noche, los niños temblaban, estaban inquietos, estaban nerviosos, casi no dormían. Y los soldados se preguntaban por qué, qué estamos haciendo mal, los estamos cuidando. Le estamos mostrando que, ¿verdad?, obviamente, la situación que estaban pasando no era fácil. Los soldados estaban tratando de hacer lo que ellos entendían que era correcto para que ellos se sintieran seguros y estuvieran seguros. Bueno, una psicóloga entró y estaba observando, ¿verdad?, y le comentaron lo que estaba pasando. Y dice la historia que la psicóloga le dijo a los soldados, vamos a hacer algo. Cuando llegue la noche y sea hora de dormir, Vamos a darle a cada niño un pedazo de pan. Vamos a darle un pedazo de pan. Que ellos duerman con un pedazo de pan todas las noches. Vamos a probar a ver. Y dice que a los niños, a cada niño, antes de dormir, le daban un pedazo de pan.
cada niño con su pan, se acurrucaba, ¿verdad?, en su camita, y trataban de pasar la noche. Descubrieron que con el pan en la mano, los niños comenzaron a dormir más tranquilos y pasaban la noche bien. Yo no sé cuál es tu prueba esta hora. No sé cuál va a ser tu prueba mañana. Cuando llegue ese momento, que tú puedas sostener este pedazo de pan. En tu noche oscura, en tu noche negra, es fácil reclamarle a Dios, ¿por qué me estás permitiendo? Si yo te di, si yo hice, si yo abandoné por seguirte a ti. Agarra este pedazo de pan. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Viene de allá. Escrito está. Escrito está. Al final, tú y yo decidimos si vamos a confiar. Padre, te damos gracias porque tu palabra no nos deja al vacío. Te damos gracias porque tu palabra siempre es al punto. Te damos gracias porque ante tanta necesidad, ante la duda, ante la prueba, aún ante la tentación, tu palabra es y siempre, por siempre será fiel. Ayúdanos, oh Padre, que cuando venga la noche, cuando las tinieblas arropen nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, ayúdanos a sostener el pan de tu palabra. Ayúdanos a ser, oh Señor, sordos ante los ruidos, ante los comentarios del enemigo y de cualquiera de sus secuaces. Pero ayúdanos a escuchar esa voz audible, como tu hijo escuchó, que nosotros también somos parte de tu familia, que somos tus hijos, que somos tus hijas amadas, y que tú no nos vas a dejar. Yo no sé, Señor, si hay alguien que está aquí presente, o alguien que nos está viendo por las redes. Yo no sé cuál es la prueba que ellos están atravesando, pero te pido que tus promesas en esta hora sean reales en sus vidas. No sé, Señor, qué prueba me depara a mí, nos depara a cualquiera de los que está aquí o nos está viendo, pero cuando ese momento de la oscuridad llegue a nosotros, que tu palabra, como siempre en nuestra vida, cale hondo y tenga el efecto que tú desees que tenga en nuestros corazones. Al salir hoy de aquí, tu espíritu continúe redarguyendo, mostrándonos, enseñándonos tu palabra, ayudándonos a vivir de acuerdo a ella, y que los ángeles que enviaste a cuidarnos mientras estuvimos aquí nos escolten ahora de regreso a nuestro hogar. No nos dejes caer, por favor, en la tentación. Líbranos del mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios te bendiga. ¿Cuánto agradecemos a Dani? Definitivamente, cada vez salimos más bendecidos, cada vez salimos con más deseo de seguir haciendo lo que está escrito, lo que está escrito por Jehová. Así que mañana los esperamos a la misma hora aquí en la iglesia, en el templo. Invita a un amigo, invita a un familiar, y vengamos en esta ocasión, en el día de mañana, a recibir el Santo Sábado, recibir el descanso y poder seguir conectándonos con la Escritura. Importante, antes de irnos, recuerden, si tienen algún recogido de latas en su hogar, cada uno de ustedes, podamos apoyar a los aventureros que tienen un recogido de latas este fin de semana. Y también en la noche de hoy contamos con la presencia del director de jóvenes, Jesús Correa, así que él está con nosotros. Así que un saludito a Jesús, está por allí. Así que, familia, quedan despedidos, que tengan muy buenas noches.
y que lleguen con bien a sus hogares. Dios les bendiga.